Reiterando su inocencia, el taxista colectivero Sonino, imputado por un presunto delito de secuestro y violación de una pasajera, recibió con satisfacción la rebaja de la medida cautelar de prisión preventiva total a parcial nocturna. Cuando empecé el principio de que yo soy inocente de todo lo que se me está culpando, están dadas las pruebas, los hechos de las personas que testificaron a mi favor, con las que estuve. Y si bien es cierto, imagínense cómo la persona dice que tomó el auto a las 5 y cuarto y yo estuve hasta más pasada de las 6 de la tarde en el sindicato. O sea, cómo voy a estar en un lado y en el otro a la vez. Entonces, para mí lo que se está haciendo ahora es bueno, o sea, espectacular, que imagínense, me levantara la medida cautelar y tengo media nomás, me va a permitir trabajar y seguir con mis quehaceres. El colectivero podrá trabajar normalmente en su labor del transporte durante el día, sin embargo, optó por laborar en la oficina de su gremio, donde es dirigente sindical. Si bien es cierto, igual, como dicen anteriormente ahí en la audiencia, yo soy secretario del sindicato, así que por lo primordial ahora voy a reintegrarme a mis quehaceres allá en el sindicato y de a poco después ir avanzando. Marcelo quedó con la medida cautelar recluido en su hogar con vigilancia policial de 21 a 9 horas del día siguiente. La medida se logró tras los argumentos presentados por la defensora penal pública Soledad Llorente ante el juzgado de garantía de Osorno, lo que valoró la profesional de las leyes. Paso a paso se va logrando consecuencia con la postura y la declaración de la no responsabilidad y la no culpabilidad de Marcelo Avilés en esta causa. Lo que hoy un nuevo juez ha recogido nuestros antecedentes y ha resuelto moligerar nuevamente las cautelares y está en este minuto solo privado de libertad domiciliaria parcial en la noche, lo que para nosotros es muy grato ver que poco a poco el tribunal cada vez nos está escuchando y reconociendo y recogiendo lo que como defensa estamos postulando. La medida cautelar contra el imputado que le impide acercarse a su víctima fue aclarada por la defensora penal Soledad Llorente al saber esta que su defendido realiza labores de transporte público de pasajeros. Lo hice presente en la audiencia para efectos de que quedara claridad y que lo que se prohíbe es que haya una actividad consciente, voluntaria de Avilés hacia la víctima. Si la víctima toma el colectivo o se lo topa en el supermercado o en la micro o en la plaza sin que él haya tenido alguna actividad voluntaria, no es incumplimiento de la cautelar. Para la defensora penal Soledad Llorente, se ha logrado dar un importante paso con su defendido y espera ahora conseguir su libertad definitiva. Yo creo que el juez ponderó todos los antecedentes que se le esbozaron y en ese contexto recogió nuestra solicitud de dejarlo, de alzar el arresto domiciliario total, bien digo, y en eso nos encontramos satisfechos. ¿Qué viene ahora? Ahora, en la ampliación de plazo, la que no nos dejó muy satisfechos, porque entendemos que la Fiscalía ha tenido un tiempo razonable para investigar, tiene todos los antecedentes sobre la mesa para generarse la convicción de que nuestro representado no tuvo participación en estos hechos. Pero, dentro de lo malo, fue restringido el plazo, esperaremos que pase ese plazo, estaremos en observaciones de nuevos antecedentes y tan pronto podamos volver a actuar y rebajar aún más las cautelares, estaremos aquí en el tribunal. El confuso incidente habría ocurrido en diciembre del año 2012, mes desde el cual el afectado estuvo recluido en la cárcel hasta el 1 de febrero pasado. En esa oportunidad, la Corte de Apelaciones de Valdivia ratificó la decisión del Tribunal de Garantía en Osorno de concederle la medida cautelar de que cumpliera la reclusión en su domicilio, por lo que fue recibido con alegría por sus colegas del gremio. Ahora, la Fiscalía de Osorno tiene un plazo de 30 días para continuar las diligencias investigativas de este caso.